Información de último momento, paro de pilotos de APLA, Mariana. De APLA, sí. Y de otros dos gremios. Se han sumado APA más gremios. Y aeronavegantes. Todo el personal aeronáutico de tierra y aire, que así se los denomina, están yendo al paro. ¿Qué día? El jueves 28 de marzo. Pero... Y es una fecha, pero... Claro, claro. 28 pero, de marzo, sí. Fecha previa a lo que son los feriados, primero de Semana Santa y después del 2 de abril. Es que, haciendo un poco el panorama, vamos a atravesar una semana con 6 días de parate entre feriados y feriados por fines turísticos. Este paro llega en el peor momento, en donde las reservas por pasajes para aprovechar toda esa semana se incrementaron. ¿Por qué los tres gremios principales aeronavegantes de Juan Pablo Brey, APA y APLA, que son también los de pilotos de APLA y los técnicos aeronáuticos de APA? Porque lo que están señalando es que han perdido un 83% del salario producto de los incrementos por inflación de los últimos 3 meses y que no acompañó el poder adquisitivo y la negociación salarial, no acompañó el ritmo de la inflación. Es decir, los aeronáuticos denuncian que perdieron un 83% del poder adquisitivo y están reclamando ese monto para recomponer salarios. Bueno, algunos dirigentes decían hoy que lo avisan con tiempo justamente para que esto no sea perjudicial para los pasajeros. Hay que decir que buena parte de las personas que van a viajar ya tienen esos pasajes. Hay que ver cuántos podrán dejar ese pasaje de lado y buscar otro medio de transporte. Siempre estas medidas, Mariana, se ponen en fechas claves. Sí. Al inicio de las vacaciones de invierno, al inicio de las vacaciones de verano, y ahora se juntan 6 días donde puedes viajar. Porque haciendo un repaso, Sole, el jueves 28 no es feriado nacional, es un jueves santo, donde por lo general hay empresas que deciden dar asueto, claro, mediodía, pero en realidad a términos legales no es feriado, es jueves santo. El viernes 29 sí es feriado por viernes santo. Después viene sábado y domingo del 30 y 31 de marzo. El lunes 1 de abril es feriado nacional para fines turísticos, justamente enganchando. Exactamente. Feriado puente. Y el martes 2 de abril es el Día del Veterano de Malvinas. Es un feriado que este año se decide no mover. Entonces, efectivamente, vos estás teniendo 6 días en realidad corridos de esparcimiento, de búsqueda, de mejorar lo que en el verano fue complicado, Fer Sole, que sí, el turismo se retrajo, sobre todo en aquellos, en aquellos lugares donde la clase media, media-baja, le costó mucho poder ir más de 2 o 3 días a veranear. Y de esta manera Aeronavegantes comunicaba este paro de 48 horas para el 28 y 29 de marzo. Anunciando este paro nacional, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, liderada por Juan Pablo Brey, decretó un paro total de actividades para el próximo 28 y 29 de marzo. En el marco del estado de alerta y movilización decretado el pasado 13 de marzo, la Asamblea llevó a cabo esta decisión, determinó esta decisión. Y aquí está lo que marcaba Mariana. Nos han licuado el 83% de nuestro poder adquisitivo del salario en tan solo 3 meses. Así afirmó que los trabajadores y trabajadoras de la actividad necesitamos urgente recomposición salarial y el gobierno se niega a hacerlo. Aeronavegantes anunciando un paro para el 28 y 29 de marzo. Bueno, pero es aeronavegantes, es el personal de pilotos, es el personal técnico, o sea, todo el personal de tierra y aire que involucra a la aviación comercial de la Argentina, desde el jueves 28 empieza el paro, con un dato final. Lo que me señalan es que sí, la Secretaría de Trabajo no va a llamar a conciliación obligatoria, porque vos podés decir, bueno, hay una instancia en la cual paremos, lleguemos a un punto de acuerdo, negociemos y que el servicio funcione. ¿Por qué no se llamaría a conciliación obligatoria? Porque el gobierno ha decidido con los gremios del transporte no llamar a conciliación. Y les voy a dar un ejemplo que lo van a tener muy fresco. El paro de trenes de la Fraternidad de los Maquinistas de Omar Maturano no llamó el gobierno a conciliación obligatoria y todo el día hubo paro. Así que atención con esto, porque vamos seguro a esta mega medida de fuerza.